nuevo lunes de balonmano por Canal CEO. Santiago Steels no tuvo inconvenientes para derrotar a Chile Sub-20 y quedar en la cima de la Liga de Oro en la categoría varones. En un duelo con dominio de principio a fin de los capitalinos, los dirigidos por Cristian Retamal vencieron por 31-21 al conjunto nacional. Bueno, sí, la verdad, un equipo muy fuerte en la selección junior. Al ser más jóvenes, corren todo el partido. Nunca un balón por perdido, así que fue un... A pesar del marcador que fue día arriba, un partido intenso del minuto cero hasta el 60. Costó frenarlos, ¿ah? Costó frenarlos, sí, ellos son muy rápidos. Uno de nosotros ya está lanzando y los demás ya están saliendo en contragolpe, entonces es difícil seguir el ritmo. En Steels, otro de los valores del equipo, Francisco Salazar, se despidió y a lo grande. Fue el goleador del encuentro con 11 anotaciones y está listo para ir a la Academia Octavo de Vigo del balonmano español. La F Connection de la familia Feuchtmann hace crecer la armada chilena en Europa. El fin de semana fui a despedirme porque vivo en Cañete, la octava región, así que ahí aproveché para despedirme y no, igual están contentos por la decisión. Entonces, o sea, muy nervioso, estoy primera vez que empiezo como a profesionalizar mi carrera. Esto me hace mucho también para la selección y igual con pena por dejar al equipo porque... que le había tomado cariño. Igual yo creo que están un poco con pena porque era parte del equipo, pero igual están contentos porque puedo surgir como jugador. Otro de los valores de Chile Sub-20 puede seguir su carrera en el balonmano español. Se trata de Luciano Flores. Estoy ahora a la espera de un posible fichaje que ojalá resulte, y cuando resulte les contaré. Lo más probable es que me resulte en España otra vez, yo creo que seguiría ahí. Y eso, a esperar que resulta, que lo más probable es que resulte, ojalá que sí. Y nada, pues. Santiago Steels sigue a paso firme la Liga de Oro y busca repetir el título nacional de la temporada 2012. Vibrante encuentro entre Universidad de Chile y Cutral. Era la oportunidad perfecta para el cuadro de Macul para sumar un triunfo fundamental en la Liga de Oro. Pero al frente estuvo la U y a gran nivel. Bueno, la verdad es un partido difícil, queremos afrontarlo con una defensa muy fuerte, ¿no? Y cuidando mucho la pelota, la verdad, tratando de cometer la menor cantidad de errores posible, evitando pérdidas de balón innecesarias. La verdad, como dices tú, un rival difícil, pero creo que el que sepa manejar mejor el ritmo de partido va a ser el que se lleve el resultado. Duelo parejo con gran participación de los defensas y arqueros. Los porteros de Cutral, Alfonso y Muñoz, estuvieron a gran nivel y se lucieron bajo los tres palos. Sí, queríamos ganar, dimos todo en la cancha y bueno, son las cosas del partido. Último minuto, estaba un poquito ansioso al final, pero bueno, fue un partido apretado y ambos equipos eran parejos, así que el resultado bien. Sí, fue un partido muy intenso. El partido pasó por nosotros, lo erramos mucho en el ataque, atrás estuvimos bien, pero... netamente fue el ataque, ahí erramos mucho ataque, mucho gol. En un momento estuviste atajando absolutamente todo, sobre todo en el segundo tiempo. Sí, o sea, vengo recuperándome una lesión, así que muy contento por eso. Duelo terminado a 17, que dejó satisfecho al público presente, que vio un duelo de categoría. En otro lunes de balonmano, solo por la pantalla de Canal CEO.